Ya estamos todos. Si queréis yo árbitro. Venga, va. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Arranca la primera semifinal de la Final Four. Se mueve la cámara. Lleva junto el retardo. Semifinal de la Final Four. Va 10. Roba Rafa. Hay disputa. Disputa. Enrique consigue. Consigue Marcos. Posesión para Marcos. Continúa. Toca atrás. El juego ahora mismo está muy parado. Disputado. Ahora hace 10. 10. 10 regatea. Se va. Se va, se va, continúa, continúa, continúa. Se la roba Rafa, se la encuentra. Cuidado que hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro. Uy. Se va desviado por un poco. No arrancamos la final de momento. Estamos aquí de primeras. Va Rafa con el córner, córner. Va al medio del campo, Alberto. Gol, 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 de Bellingham. Sí, 1-0. ¿Eso está grabando? 1-0 para chicos. Se pone otra vez el balón en juego. Sigue Marcos, se repala Bellingham. Va Marcos, abre la banda, hacia 10. Sigue, continúa. Continúa, se le cierran, pelea Rafa, gana balón. Gana balón. Juego controlado para chicos. Tiene el balón Rafa. Rafa regatea. Se va de uno. Se va de dos. Va por el tercero, no puede. Cógeme Ana. Casi la lía. Hostias. Yo diría que eso es un poco juego peligroso, sí. La verdad que el tema. Mucho la pierna, Enrique. El tema estaba ahí bastante mal, la verdad. Pero bueno. Arranca, arranca. ¡Arranca, Rafa! Parada, Meana. Parada, Meana. Recoge balón, Marcos. No, que no me acuerdo. Controla balón, Meana. Abre para 10. 10 puede perderla, la pierde. Juan en disputa. Casi se le sale. No sé yo si habrá salido ese balón. Sí, parece que sí. Parece que salió, salió, salió. Vale. Se abre el balón. Coge Marcos. Avanza, avanza, avanza. Sigue. Se frena. Abre, Enrique, regatea, Marcos, la falla, se van dos, Alberto. Dos contra uno, dos contra uno, Alberto va en carrera, pero Marcos le gana. Balón fuera, saque de banda para Cámara. Avanza Marcos. Sigue Marcos, sigue Marcos, sigue Marcos, sigue Marcos, fuera. Corner a favor de Gico, de Cámara. Coge el portero. Pide calma, pide calma, pide calma. Controla el balón. Tiene el balón, chicos. Va Alberto. Roba un balón. Roba un balón en frontal. Sigue Enrique, tira. Fuera. Yo diría que es córner, pero no sabría la que decir. Sí, córner. Lo va a sacar Enrique. De momento. La verdad que la final está para chicos. Gol, 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 de Cámara. Golazo de Marcos. Gol de Marcos que pone el 1-1 en el marcador. Minuto 4 de Minuto 4 de partido, una semifinal con bastante goles de momento, la verdad. Se abre otra vez el balón. Tiene Rafa. Hace un poquito de freestyle. Abre. Lo tiene Alberto. Alberto continúa. Fuera. Se va fuera. Balón para Cámara. Ahí disputa, parece. Que no sé a quién la ha mandado fuera. Están peleando. Aquí el árbitro tiene que poner los puntos por las 10.
Balón fuera de Enrique, balón regalado de Cámara. Ahí está. Ya está el marcador que no estaba actualizado, ahora está bien. ¡Madre mía, qué caño de Juanan! Por favor, cómo da brillo. Va Meana, abre para adelante, corta Alberto. Va Marcos. Tiene Rafa el balón. Lo tiene. Se va de uno, dos. El tercero, paró Meana. Buena parada del portero, la verdad. Yo creo que pueden haber metido ya dos fácilmente, Gicos. Cámara no lo va a tener fácil, Gicos ahora mismo muy superior. Veremos luego a ver las cartas. Eso lo sabes tú, que es lo que toca, ¿no? Sí, bueno, y los otros equipos. Corner para Gicos. Va a centrar, nada, segundo palo, muy mal. Va a recoger Cámara, tiene balón. Va a sacar 10 de banda. Juega para Enrique. Tiene balón Enrique. Sigue. La roba Alberto. Meana despeja. Saque de puerta para Gicos. Vale. Saca el balón Gicos jugado. Lo tiene Gicos. Juega con Alberto. Alberto va a intentar fumar. Va a intentar fumar. Corto Marcos. Sigue Alberto. Alberto se intenta ir. No puede. Casi pierde el balón. ¿Qué juego acaba de dar? Continúa Juanan. Se escora hacia la banda. Sigue. Se escora hacia la banda. Pero tiene centro. Puede irse. Si no, se va de Marcos. Continúa. Sale a la contra. Puede ser peligrosa. Esta puede ser peligrosa. Nada. Se frenan y continúa el balón abajo. Juegan abajo. Abre para Meana, portero. Se puede marcar 10. Roba Bellingham. Puede abrir para Rafa. Chuta, fuera. La verdad que están llegando con bastante peligro, pero las ocasiones no las están sabiendo aprovechar y eso aquí puede ser muy caro, la verdad. Como haya un gol doble o cualquier cosa, se van a casi en 2 segundos. Es que Gico somete o se le puede complicar la cosa. Se pone otra vez el balón en juego. Va Enrique, corta Alberto. Balón para Cámara. Va a sacar 10. Abre para Enrique. Enrique de espaldas. Puede jugar. Intenta regatear. Le viene Rafa por detrás, no lo ve. La roba. Se le queda atrás el balón. Consigue, continúa. Se va de uno. Enrique va. Samen se va. Al pase. Uy. Casi es la contra del año. Madre mía, nadie confiaba. Alberto, abajo. Vallicos, 2 contra 2. Va Juanan, se le queda el balón atrás y coge Meana. Va Marcos. Pierde el balón, recupera Bellingham. Puede robar Rafa, puede robar. Y robó. Balón para Cámara, en 3/4 de zona. Va Marcos, va a sacar. Se perdió el balón por saque de puerta. Abre para Rafa. Rafa se lo toma con calma. Está viendo el 1-1, pero deberían de aprovechar más las ocasiones. Se desmarca Juanan. Le ve, es buen pase. ¡Uy! Falló el último control, que no llegó. Y era una buena ocasión para Gicos, que se va otra vez al limbo. Sigue Rafa, roba Rafa, se va de uno. Juan Palomo, la regala. Gol del Betis, que está carrileando. Y la verdad que podemos decir que es asistencia, pero la verdad que ha sido gol de Rafa prácticamente. Se va de uno, se va de dos. La verdad que está siendo un carrileo de Rafa tremendo. Continúa el partido. Cámara mismo está desesperado. No saben qué hacer.
Abren. Alberto se quita a Bellingham. Alberto se quita a Bellingham. Ojo, le sale bien de primeras. Le sale bien de primeras. Se va de uno. Se intenta ir por banda, banda, banda. Fuera. Voy a llegar a Enrique, voy a llegar a Enrique. Enrique, 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 Enrique. Fuera. Se hizo el lío, se quedó atrás. Balón para chicos. Tiene el balón Alberto, balón controlado. Están jugando con calma, chicos. Están tomando con calma. Cámara ahora mismo no está presionando. Yo creo que están esperando un gol doble o algo, la carta o una sanción o algo, porque yo los veo ahora muy, muy atrás. La verdad, el partido ahora mismo está siendo muy, muy disputado, sin ocasiones ni nada, la verdad. Entonces, veremos a ver qué pasa, pero tiene pinta que hasta el descanso prácticamente ya. Bueno, no, a lo mejor un poquito antes, que y estamos en la mitad de la primera parte. Pero está, la verdad, que bastante paradita la cosa. Ojo, sin ocasiones de peligro, ahora 10 intenta, pero sin más, no hay nada. Bueno, controla el balón Rafa. Se va de uno. No es una novedad. Sigue. Nada, va con calma. Juega con calma. No está yendo a presionar. Juega Alberto. Abre atrás para Rafa. Están jugando el tiki-taka. Abre Rafa. Sigue Rafa. Nada, pero vamos con calma, con calma. Ahora para Juana. ¡Ojo, qué peligro! ¡Alberto! ¡Gol! El tercero de chicos. Y parece ser que Cámara no está jugando en un gran nivel. Ha llegado un gol de suerte. Llevan 3-0. Digo 3-1. La cosa está complicada. La cosa está bastante complicada para Cámara. Pero bueno, esto es fútbol y todo puede pasar. ¡Ojo, Enrique! ¡Fuera! Bueno, la verdad es que según los datos, según ha dicho esta Kildi, era lo esperado, al fin y al cabo, y era este resultado al principio. Primero contra cuarto. Primero contra cuarto, se han clasificado con los cuartos de ahí por los pelos. Ha entrado, pues que no sabían si iban a llegar a entrar, Cámara, así que la cosa ha ido bastante, bastante ajustada, la verdad. Y chicos, la verdad que pues, era lo esperado. Con Rafa, que iba carrileando todos los partidos prácticamente, era lo más esperado. Pero bueno, todo puede pasar. Se va Rafa de uno. Avanza, está en tres cuartos ya. Está en tres cuartos, se intenta hacer a Marcos, no puede. Sí, no puede. Abre para Juanan. La tiene Juanan, se intenta ir de Marcos, no puede. Ahora te espera Rafa. Rafa juega. Abre Alberto. Paro de Meana. Intenta abrirla, pero nada, Cámara no lo consigue. No consigue salir. Esto es un partido dominado por chicos. Juana la intenta hacer, pero no le sale. Recupera Cámara. Juega Marcos. Se va en carrera. Está Enrique solo. La abre, pero toca Alberto y corta el peligro. Va a sacar Cámara. La tiene Enrique. Ahora vamos a abrir una encuesta de quién va a ser el primer finalista para que podáis interactuar y pensar vuestra opinión sobre cómo vais el partido y todas esas cosas. La tiene 10. Puede ser peligrosa. Va Marcos. Va Enrique. Tira. Paró el portero. Va al córner. Puede ser peligroso. Puede ser la de Cámara. Despeja Juanan. Ojo, que puede salir. Va Rafa solo. Le llegan, mira, pero va con otro, va Juanan. Vale. Le roba 10. No lo ha esperado. Va Alberto. Se tira al suelo. Dos contra el portero. ¡Ay! ¡Ah, gol! Gol de 10. Se pone el 3-2. Se quita la camiseta. Está caliente el ambiente. Puede ser la remontada, aunque esté bastante complicado, puede ser la remontada. En una contra de estas peligrosas puede ser. Se pone otra vez el cuero en juego. Rafa pide calma, juega con calma. La tiene Rafa, no quiere salir.
Sigue Rafa, continúa con el balón. No la suelta. Va para Juanan, puede ser buena para Omeana. Despeja bastante fácil. Se va afuera. Balón para Gicos desde el medio del campo. Es que se gira con el libro. Se pone el balón en juego. La tiene Rafa. Pide calma de nuevo. Sigue Rafa con el balón. Sigue Rafa. Decían que estaba lesionado, pero no lo parece mucho, la verdad. Está haciendo un partido bastante completo. Lleva asistencia y creo que un gol. Así que la verdad que no da mal partido. Ojo, avanza Rafa. Se va por banda. Va el saque de banda, es peligroso. La pone Rafa. Va Juanan. La pincha. La coge Marcos. Puede ser buena la contra. Puede ser buena. ¡Manrique! ¡Paró Rafa! Yo creo que la llega a tocar Enrique. Controla el balón el cuero Marcos. Toca para atrás. Quedan ya 5 minutos para que acabe la primera. Va Meana. Abre hacia la banda. Va Marcos. Puede perderla. No, pero se va por banda. Balón para Gicos en su campo. De momento desde el gol no ha habido mucho peligro. Están jugando con bastante calma Gicos. No está queriendo darle mucha fuerza al balón. Ojo que puede ser buena. Frena otra vez Juanan. Controla. Calma. Pide calma. Tienen el juego en calma. Sigue Rafa, puede ser buena. La deja, ojo que la pilla Enrique. Si se va Alberto se queda en uno, dos contra uno. Ay, la falla Marcos. Ojo que puede robar, dos contra uno. Enrique. ¡Oh! Al palo, chicos. Ojo la contra, que puede ser muy peligrosa. Dos contra el portero. Y gol de Alberto. Ahí estaba el empate. Lo han fallado. Tenían el 3-3. Y en la contra de ese palo vino el 4-2, que puede hundir a Cámara y dejar sentenciada la eliminatoria. La verdad, una cosa que nadie se puede llegar a esperar después de ese palo. Todo el mundo pensaba que ya estaba Cámara otra vez, pero va a ser que no. Continúa el balón. Ojo, va 10. Ay, un melón muy gordo. Nada. Continúa el juego. Abre el balón, la tiene Juanan. ¿Cuánto queda de partido? 4 minutos quedan. ¡Quedan 4 minutos! 3-3. 3 minutos ya. 3 minutos de primera parte. Una primera parte con bastantes goles, la verdad. Se pensaba que iba a estar más igualado, pero parece ser que no. Ya queda toda la segunda parte. Cámara parece que llevaba bastante flojito, chicos, bueno, pues como siempre. Pero bueno, siendo una Final Four se esperaba más igualado, pero de momento la cosa no está yendo como se esperaba. Rafa juega, ¿qué juego da? ¡Juan Palomo! ¡Uy! Está yendo las cosas bien para Cámara. Porque... casi hace la de Juan Palomo, yo me la guiso y me la como. Ojo Enrique, se marca, ojo. Marcos decide, se va del primero, la abre, ojo Juanan, la roba, va a la contra, nada, se frena, no quiere, sigue Rafa, puede ser falta, es falta, dio la ley de la ventaja, pero cuando perdió el balón fue falta. Saca el balón, ya está el balón en juego, va Rafa, se va de uno, cómo no, va el segundo fuera. Estuvo a punto, pero parece ser que no. La pilla Marcos. Parece que la controla. Juega para atrás. La tiene al Pantax o 10, como lo queramos llamar. Juega para Enrique. Se va fuera. Se abre otra vez el balón. Lo juega Gicos. Lo tiene Juanan. Va Juanan. Espérate que se olvida la cámara.
Ahora es para Alberto. Está olvidando mucho. Va Alberto. Alberto. Alberto la corta 10. Cortó 10. Va Alberto. Puede tirar. Decide al final que no. Juega. Hay pared. ¡Ojo, Alberto! Paró Meana. Lo cogió Meana. Pueden salir, pueden salir, pueden salir. Dos contra dos. Se va Enrique. Se va Enrique. Sigue, sigue, sigue Enrique. Sigue Enrique, sigue Enrique. Se frena. No ve huecos, no ve huecos. Continúa, continúa intentándolo. Lo continúa, pero ya han vuelto todos atrás. De primera parte. Quedan 50 segundos. No queda nada. No queda nada. ¡Ojo que abre! ¡10! ¡Fuera! Vale, saque de puerta. Saca Pablo. Saca Pablo. Ojo que puede ser buena. Ojo que puede ser buena. Despeja Meana. Bueno, vaya a ver. La sigue Meana, no lo consigue. Yo creo que eso no se puede llamar despeje. Va Juanan. La saca. Juega para Rafa. Rafa tiene el balón. ¿Cuánto queda? Un minuto. Sigue Rafa. Puede ser la última. Roba 10. Se va por banda. Sí, sí, vamos a verlo. Puede ser la última, perfectamente, puede ser la última. Y de hecho es la última. Es la última, se acabó la primera parte. Una primera parte que estaba bastante disputado, pero la verdad, la verdad que podrían haber pasado muchas más cosas, porque ha habido bastantes paradas. La verdad que podrían haber pasado muchas más cosas. Un descansito y volvemos. Esta segunda parte, empieza. Sale únicamente Rafa. Recordemos, el dado sería un 2 contra 2, por lo tanto puede haber muchos goles en estos minutos. Alberto, tiene el cuero Alberto. Continúa. Abre Rafa. Abre Rafa. Sigue, sigue, sigue. Controla, controla. Puede avanzar, puede avanzar, puede avanzar. Lo consigue. Se le ha un poquito escorado, pero puedes ir, puede ser, puede ser. Rafa se queda. Se queda Rafa. Para el cuero, para el cuero. Pues sigue, 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 sigue. Se la intenta hacer, se la intenta hacer, se lo consigue. Va Alberto. A Rafa otra vez. Gol. 5-2 ya. El 5-2 para Gicos, llega la manita. Este partido parece que está bastante decidido. Así que se le está poniendo las cosas muy costa arriba para Cámara. Como no marque un gol o saque carta rápido, puede ser una debacle para Gicos, para Cámara. Se saca ya centro ya. Sígueme Ana, pues sígueme Ana. Va Marcos. Puede marcar. Para Alberto. Puede llegar. Rafa no llega, no llega. Se va por banda. Balón para Cámara. Saca Cámara. Va para Marcos. Ay, Meana la ha liado. Pensaba que se iba a quedar Marcos donde estaba. Se desmarcó y se quedó fuera. Va Alberto. Sale Alberto de la portería. Intenta tirar. No, no, no. Hace la mague. Hace la mague. Rafa está muy abierto. Marcos sigue cubriendo. Casi la pierde. Abre para Rafa. En zona de peligro, ya está en zona de peligro. Puede marcar, se la deja Alberto. Con la zurda, gol. Llegó el sexto para Gicos. Y esto parece más un partido del patio del colegio con el número de goles que un partido de una Final Four. Avanza Meana, se intenta hacer. Se intenta hacer a Rafa. Hace, puede ser falta, se pita. ¿No se pita? ¿Se pita? Sí, sí, se pitó, se pitó, se pitó, se pitó, se pitó, se pitó. La saca rápido. Abre para Marcos. Puede tirar, tiene ángulo. No, no tira. Ahora Meana, fuera. La cosa está muy complicada para Cámara. Está sufriendo bastante. Las ocasiones que tiene no las consigue materializar. Vuelve ya el se acaba el dado, vuelve otra vez a lo normal. Y empezamos. Recordemos, 6-2 en el marcador. Llevamos 3 minutos, casi 4 de partido ya. Se va a volver a hacer el saque. Y arranca. Sale Gicos. La tiene Rafa. Controla Rafa. Sigue Rafa. Sigue Rafa. Está en medio del campo. Nadie le entra. Nadie le entra. Eso es un gran peligro. Sigue Rafa. Tira. Bloquea. Le da la cara a Juanan. A uno de su propio equipo. La verdad es que casi lo mata. Pero que más mucho que no dejáis a cuarto de la ESO.
Rubén. Rubén. ¿Eh? Sí, sí. Rubén. Usa la carta, ¿qué es la carta? Tú, Rubén. Penalti, penalti normal, penalti normal. Puede ser el 6-3, aunque la verdad que no sirviera para mucho menos que marcar los 2-3, pero bueno. Lucas, tú. Entonces no vais a dejar cortar la escuadra así que tienes que ir. No sé. Rubén, tú. Me van a coger la responsabilidad. Si meten, se pone el 6-3. Se meten 6-3, pero en el partido no lo sé yo decirte. Dame, Ana. Coge carrerilla. Va a lanzar y... ¡Gol de Meana! Se pone el 6-3. Que la verdad no sé si sirve para mucho, pero quién sabe. Lo mismo nos animan y pueden marcar el cuarto, el quinto y llegar al sexto. Aunque no queda. También tenemos que tener en cuenta que queda la carta de Higos. Valse que del centro, perdón. Van a sacar. Ah, que no, que es el penalti, shootout. Es el shootout. Han usado ya la carta, Arranca Juanan. Puede marcar la... ¡Ay, paró Meana! Y continúa el 6-3, que esto le puede dar ánimos a Cámara y conseguir la victoria. Aunque está muy complicado, también es verdad. Va Enrique, saca de banda. Balón para Cámara. Lo tiene Marcos. Marcos avanza, sin que se lo ponga nadie. Por el medio del campo. Puede tirar. Tiene ángulo. Continúa. Corner. La verdad es que está siendo un partido muy disputado. Muy disputado en cuanto a ocasiones, pero a ver, el fútbol se nota. En cuanto a definición, está siendo más clave. También se nota que aquí juegan al fútbol 4, tal. Se nota bastante. Se nota que Martín ya está retirado, la verdad. Por lo que. Bueno, continuamos. Sigue con el balón, chicos. La pierde, pero se va por banda. Saque banda para chicos. Puedo abrir para Alberto. No, decide jugar atrás. Decide jugar con calma. Va Pablo, hacia Juanan. La tiene Juanan. Se va en medio del campo. No quieren jugársela. Están jugando al toque, para no perder el balón. Tener el partido controlado. Pasa en su medio del campo. Va Rafa, arranca, tira fuera. La verdad que en la segunda parte no ha habido muchas ocasiones, los goles han sido en el 2-2. No ha habido mucho más. Balón para Cámara, lo tiene Marcos, obra 3 con el portero, lo tiene Enrique, puede regatear, la pierde, no, pero recupera otra vez, 10 casi la liga, recupera, 10, está Enrique solo, la pierde y saque de puerta. Lo tiene Meana, abre para Marcos, va Enrique, se puede quedar solo, Marcos solo, 1-1, la falla otra vez para atrás, la ha liado, fuera. ¡A Marcos! ¡La salva Alberto! ¡Ahí va! Se ha roto. Le ha pegado una patada al palo. Casi tira la portería para atrás. Después de haber fallado una ocasión clarísima, la salva. Y luego va a despejarla y le da el palo que casi tumba la portería. Está el balón otra vez en juego. Va Marcos. La juega atrás. Juegan con calma. Aunque no deberían con un 6-3 en contra. Sigue Marcos, abre para Enrique, el 10 está solo, controla, la puede perder, la pierde. Balón disputado, roba Rafa, puede ser la sentencia. Sigue, se va, consigue robar la 10, se queda un 2-1. Consigue bajar Juanan, puede tirar Marcos, puede pasarse la 10, ¡tira, gol! ¡Hostia, que le dio! Se me olvida. 6-4. Es que no se me olvida, tío.
que se está realizando ahora, ¿eh? Claro. Ay, no, esto no se está transmitiendo ahora. Esto sí, claro, el móvil viene hacia otro. Se ve lo mismo y dos. Lo único que uno los está. Tiene el balón Rafa. Se lo toma con calma. Marcos se lo toma a coña. Dice que le va a pegar un palo. Sigue para adelante. Rafa intenta hacer el freestyle. Intenta hacerle las uñas. Continúa, continúa, continúa. Toca, 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 toca. Balón para atrás, Juanan. Sigue Juanan. Abre para Rafa. Rafa sigue, sigue. Abre banda. Casi la lía. Puedes ir a Alberto. Va para Juanan. Puede salir Marcos. Ojo el 6-5. Ojo el 6-5. Ojo, nada, llega Alberto, no hay problema. Ojo, puede robar ahí, casi, uy, pierde mal Alberto y se queda mal para la cámara. El 6-5 se sí. Y quedan 10 minutos ahora. Aún quedan 10 minutos de segunda parte, 10 minutos para que acabe el partido. Tiene el balón Meana. Juega para adelante, controla 10. Abre para Marcos, 10. Falla el control y la pierde. Ojo Rafa que se puede quedar solo. Llega Enrique, llega Enrique. Se puede quedar, yo creo que hay falta y hay falta. Hay falta, hay falta a favor de Gicos. Se va a lanzar la falta. Solo hay una persona más arriba. Voy Rafa para 10. Para la barrera. Marcos puede ser a la contra, pero está solo, está bastante solo. Si escora, se escora, se va escorando y Rafa la roba. Es que no hay nadie. Voy a llegar Rafa, llega Rafa, roba Marcos y fuera para. Chicos. Fuera para. Ah, no, fuera cámara, dice el árbitro. Juega. Abre para Marcos. Tiene el balón. Tiene Meana. Abre para Marcos. Sigue Marcos, sigue Marcos. Va para 10. Lo tiene Marcos. Otra vez para atrás. Como no aprieten, puede ser horrible. ¡Ojo, 10! ¿Se queda solo? ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡6-5! ¡Ojo que puede haber remontada! Puede haber remontada cuando nadie se lo esperaba. Llega el 6-5 y están a uno del empate. A uno del empate. Y quedan aún unos 9, no, unos 7-8 minutitos. Va Rafa, se queda parado, no saben qué ha pasado. Ojo que después va, es una distracción. Puede terminar Alberto, termina, se va fuera. Se va bastante lejos, la verdad. Controla Marcos, abre para Meana. Va otra vez para Marcos, controla. Se va para adelante, va para adelante, va para adelante. Casi se llega, cae, seguimos para adelante. Toca atrás, juega Meana. Va para Marcos. Abra 10. Puede ser buena hacia Enrique. No la quiere dar. Otra vez para atrás. Puede ser Enrique. Se va un para Enrique. No lo controla y se va fuera. Vale. Juega Rafa. Juega Rafa. Se va de uno. Va por el segundo. Va por el segundo. Se consigue ir. Se la deja. Ojo, me van a que roba. Nada. Pero no ha pasado nada. Seguimos. Controla Pablo, abre para Alberto, la tiene Alberto, casi la roban. La roba Marcos, se puede quedar solo Enrique, se puede quedar solo. Puede tirar. La consigue 10. ¡Ojo, qué tacón! ¡Uy! Podría haber sido el gol de la Killy. Y por un toquecito milagroso, no lo logró. Corner. Esta puede ser peligrosa. Ojo que puede entrar 10 por detrás. Nadie lo ve. ¡Ojo 10! ¡Uy! Alberto consiguió despejar. ¿Es de nuevo córner? Sí, ¿no? Supongo. Parecía, al menos de momento. Sí, es de nuevo córner. Va a sacarlo Enrique. Va Enrique. Marcos decide quedarse atrás y Enrique no le ha gustado esa cosa. Marcos, como toca atrás. Tienen que jugar más al ataque. Quedan 5 minutos contados. Thank you.
Ábreme, Ana. Contrólame, Ana. Vamos, Ana. ¡Ojo! La puede controlar 10, se le va el control, pero llega. Llega. Continúa, mira, por banda. Minutos. Le puede robar a Alberto, la roba. Cuidado, puede ser un 2 contra 2. Ojo, Rafa. Se la puede pasar a Alberto. ¡Juanan! Se pone el 7-5. Quedan apenas 5 minutos. Puede ser, pero... hemos visto cosas peores. Pero puede ser. Sigue Marcos. Tira, pero se va bastante lejos. Controla con Rafa. Lo tiene Rafa. Lo tiene en sus pies. Avanza, Rafa. Avanza. Se lo toma con calma. No le sale cámara. No le sale nadie de cámara. La verdad que está haciendo un partido un poquito aburrido, la verdad, Rafa. Pero bueno, lo roban. Pueden ser a la contra, pero no, se han cerrado. Lo tiene Marcos. No tiene Marcos, puede abrir hacia 10, no, prefiero jugar hacia atrás con Meana. Abre con Meana. Controla el balón 10, está con Rafa. Intenta regatear, la puede perder. Está a punto de perderla, pero se va por banda. La tiene 10, puede ser a Marcos, está. No, pero se va por banda y balón para Gicos. Ahora mismo faltan ideas por el cuero a favor de cámara. Está la cosa muy fastidiada. La tiene Pablo. Controla Juanan. La tiene 10, la ha robado. Piden falta. El Marcos se sigue doliendo. Puede ser falta. Balón parado, yo creo. Sí, puede ser. Es falta. Ay. Tenemos otra vez el balón en juego. Tiene Marcos. Ahora dice Enrique. Intenta tirar desde muy lejos. Una cosa muy complicada que se va por banda. No llega ni a puerta. Va a sacar Juanan, abre para Rafa. La tiene Rafa. Está la cosa bastante tranquila ahora mismo. No hay muchas ocasiones, los jóvenes que son desde lejos. Controla Rafa, no le entra nadie. Ojo que divide. Intenta controlar, ahora hacia banda. Continúa Juanan. Puede centrarla. Ojo, se va de uno. Nada, pero juega otra vez para atrás y vuelta atrás. Va Rafa. Puede ser para Alberto. En propia. ¡Al larguero! Ojo, Enrique. Que después de esta puede ser. Ojo, 10. Abre para Rafa. ¡Va Marcos! ¡Gol! Con el 7-6. La cosa se pone caliente a falta de unos 4 minutos. ¡Ojo! Cámara aún está vivo. Gicos no ha matado y pueden pagarlo bastante caro. No ha remontado aún. La tiene Rafa. Se va de uno. Intenta el segundo, no puede. Se va para atrás. Se escora un poquito. Le defienden, córner. Coge Rafa, abre, lo tiene Juanan. Juanan fuera. Ojo 10, Rafa salva. Abrimos para Alberto, que hace un control bastante malo. Un melón para Juanan, la salva también, lo consigue. Ojo Rafa, que se puede quedar solo. Decide abrir para Alberto. Alberto no sabe qué hacer. Parece que está bastante perdido ahora mismo. Puede pegarle un pepinazo. No, la pasa. Abre. Juanan tira. Bloqueo. El rechace. Saca Enrique. Puede ser buena.
Pues sale Pablo. La tiene Rafa. Controla Rafa. Controla Rafa. Esta es la otra banda, Alberto. No, se va. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, golazo! Golazo de Rafa. Que pone el 8-6 en el marcador. Que son bastantes goles, la verdad. Y la verdad, si no llegase por Rafa, yo creo que ya chicos no estaría siendo nada, la verdad. Si han marcado 8, 6 son de Rafa. Aunque no sean goles, asistencias. ¡Ojo, Marcos! ¡Fuera! La tiene Pablo. La tiene Rafa. La tiene Rafa. Ahora atrás, hacia Alberto. Que no sabe qué hacer. La puede perder. Ahora hacia Pablo. Ojo que le presionan. Ojo, Rafa. La tiene Rafa. Puede ser buena. Puede ser buena. Puede ser bastante buena, de hecho. Está muy arriba y puede ser una de estas que sea letal. Sobre todo Rafa, que sale muy bien a la contra. Ojo, abre para Juan. ¡Tira! ¡Oh! Y se pone el 9-6. Que hace prácticamente bien pues, la remontada, falta de minuto, minuto y medio. Y que pone el 9-6 a favor de Gicos. Coge Marcos, continúa. Se puede ir. Divide, tira, pero se va fuera. Bastante fuera, de hecho. Ojo que sacan. Nada, pero dicen que no vale, está el balón en juego. No estaba quieto, vamos. Abre, viene el balón, Juanan. La tiene Juanan. Algo ha pasado. ¿Corner puede ser? ¿O saque de banda? Parece ser corner. Va a sacar. La saca. Melonazo que no entra. La tiene Alberto. Ahora hace Juana. Ojo que se desmarca Alberto. Y Rafa para el otro lado. Nada, pero deciden jugar atrás. Va Pablo. No sabe qué hacer. Se la abre Alberto, que está bastante solo, la verdad. Se escora. Intenta cubrir el balón. Se intenta ir en carrera, pero nada. Marcos es muy veloz comparado con él. La tiene Miana. Ha hecho la madre que nos ha engañado a todos. Ahora Miana. La tiene Marcos. Marcos divide. Avanza. Sigue en carrera. Se frena. La tiene 10. La profesora quiere con Marcos. Última hora. Profesora con Marcos. Vale, la tiene Juanan. Sacamos. Ojo Rafa. Se va solo. Sale Meana. Bien Meana. Que evita el décimo gol. Manrique. Puede marcar. 10 fuera. La falló 10 y con esto el final del partido. Por lo tanto, ya tenemos el primer finalista. Gicos Fútbol Club. 3, 2, 1, ya. Bueno, te pones el casco. Vaya, ¿cómo corre el arte? Empieza el balón. La tiene Moreta, abre para Gutiérrez. Se puede quedar solo. Ojo, Gaitín. Lucha, ¿cómo se nota que es de rugby? ¿Cómo se nota que roba el balón? La tira por banda. ¿Lo necesitas o no? Uno aquí. Para el marcador. Uno más. ¿Qué hago? No, espérate. Ya, pero ¿qué? Es un mando, ¿eh? La tiene Moreta. Sale Alex. Corner a favor de Gitanos. Bueno, ahí están jugando, que no sabemos ni qué hacemos, Gustavo y Ángel. La saca Alex. Puede ser la contra. Sigue para adelante. Sigue. Llega Moreta. Puede robar. Se va. Puede tirar. Tiene tiro. Amaga.
¡Se va otra! Nada, mucho, mucho, mucho. Tiene que haber tirado mucho antes. Cuando tenía uno, tiene que haber tirado. O así. Balón para el portero. Juega con Moreta. Moreta para Gutiérrez. Gutiérrez, va a intentar hacerla, va a intentar hacerla. No, juega para atrás. La tiene Ángel. Sigue Ángel, sigue Ángel, sigue Ángel. Sí, Ángel, la puede perder, la pierde. Ojo, Raúl, que va por la banda. Puede llegar, puede llegar, puede llegar. No sé si habrá salido el balón, que parece ser que sí. Un partido con poca intensidad, Lucas. ¡Moreta! ¡Esto no es fuera! ¡Qué parada de Alex! ¡Qué parada de Alex! ¿Y qué ha dicho Iniesta? Que lo queremos volver a escuchar lo que ha dicho. ¿Qué partido con más poca intensidad el que estamos viviendo en este momento? Este no, hombre nos dio el Mundial en 2010, así que estar agradecidos a él. No veo un claro favorito, la verdad. Poca intensidad, poco juego, poco fútbol. Ojo el córner, fuera, se va fuera, se va fuera. ¡Ojo el tiro! ¡Fuera! Va a sacar de puerta a Gitanos. La tiene Rubén. Saca Gitanos porque son gitanos. Va Gitanos. Va el de blanco porque es de blanco. ¡Sigue con la bola el de blanco! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuera! Parece ser que es córner. Va Gutiérrez, va Gutiérrez, se va. Se despeja, la despeja, la despeja. Puede ser Gustavo. La cambia, Gaiti no llega por un pelo. Ojo el fuera, se va fuera el saque de banda. Va el saque de banda, la grada está animada. Sigue Moreta, sigue Moreta. Se la puede pasar a Gutiérrez, no. Se queda solo, tira al palo. Al palo. Estuvo muy cerca de marcar el primero para este partido. El primero para Gitanos. Ojo, ojo la réplica, ojo la réplica. Va Carabobo, voy a tirar a Gustavo. Tira afuera. La verdad que ahora están llegando bastantes ocasiones. Out, como dirían en Inglaterra, Lucas. Sí, sí, la verdad. Fue outside. ¡Va al centro! ¡Fuera! Un centro sin mucho sentido, la verdad. No había rematador. Estábamos un poco activos en el terreno de juego. Ahora vamos a ver también cómo va la lotería. A ver si alguno de vosotros que tenga la suerte de que le haya tocado el gordo. O si ha salido, de hecho. No lo sé aún. ¡Ojo! Ese centro se va fuera. Pueden irse a la contra de Gitanos, va. Sí, en la contra. Gustavo. Ángel, Ángel, nada, tiro flojito para él, es muy fácil. Recepciona el portero. Sale con el balón jugado Gustavo. Clara mano de Ángel. Raúl que juega tranquilo. Juega con calma, juega con calma. ¿Por qué Raúl? ¿Por qué Raúl? Si intenta ir, la pierde, pero bastante bien Raúl, bastante bien. Juega Moreta, juega atrás, juega con Gutiérrez. ¡Gutiérrez! 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 ¡Fuera! Va a sacar el portero. ¿Por qué es portero? La saca Alex. La intenta mandar en largo, pero no, la verdad me que se la va a bastante. Así no. Yo creo que continuar. Se lo dio en su cumpleaños, porque menudo regalito le acaba de dar. La juega arriba. ¡Gutiérrez! Y sale un quinto premio a las 11:37. Sale un quinto premio a la vez que está jugándose el Carabobo Gitanos, que continuamos 0-0. Saca Gutiérrez de banda, no encuentra el balón. ¡Ojo, Moreta! ¡Paro, vale! ¿Para dónde el portero? ¡Gol!
Moreta. Gol cuando se me marcaba. Pon el 1-0. En este momento meta Gitanos la final. 1-0 Gitanos. Carabobo se va fuera. 57.421. Y al que tenga el 57.421, mucha suerte. Que le ataca de tomar 60.000 pavos. Venga, seguimos. Gustavo, continúa. No se la hace Ángel, se queda un 2 contra 1. Ojo que puede llegar Gustavo, puede llegar. Tira Ángel, córner. La repega que hay que ir al córner para un claro córner de Gitanos FC. Ojo Ángel, que despeje Raúl. Se queda un 2 contra 1, puede ser clara. Ojo, la falla Gustavo, el pase clave. Menuda patada de karateka para el despeje, ¿no, Lucas? Sí, la verdad que sí. Bagatín. Puede tirar al palo. Gol. Aunque sea de rechace, vale lo mismo. Qué mala ponen fortuna. El 1-1. El 1-1 en el marcador. Mala y Carabobo se mete en el partido. Mala fortuna para Gitanos, que después de un palo rechaza y consigue entrar el balón. Un gol muy tonto, la verdad. Que soy yo. Bajo. Va al juego. Ojo Raúl, despeja Ángel. Así era Alcalá el este número. Bueno, sabes, por lo han dicho. Así que chavales, hay un quinto premio en Alcalá. Suerte para lo que les haya tocado. Continúa el juego, continúa. ¡Ojo Raúl! ¡Sigue Raúl! ¡Puede tirar! ¡Gol! ¡Menudo! ¡Gol de Raúl! El portero que llevaba jugando toda la Kill League está marcando diferencias. Acaba de marcar un gol que nadie se esperaba y la verdad es que pone a Carabobo por delante para meterse en la final. Gitanos intenta reaccionar. Juega Moreta, la juega atrás. Ángel la tiene, intenta cambiarla, no puede, puede robar Raúl. Ojo a Gutiérrez, puede haber falta, no hay falta, tira Gutiérrez, palo, vale. Y se la sacó Raúl al córner. Juana. Ojo que se va a hacer el córner, fuera, se va por banda. La tiene Ángel. Ángel juega para atrás. La tiene Rubén. Juan ahora mismo con calma. Queda mucho partido importante. La tiene Gutiérrez. Gutiérrez intenta hacerla. No creo que le salga. La intenta. Se escora. Centra. Uy, no era nada mala. No hay delantero. Se esperaba muchísimo menos de Gutiérrez, la verdad. No era nada mala. Ojo, lo juega. Ángel despeja. Va a pelearla a Raúl. Gutiérrez por detrás. Yeah. Raúl la deja. No sé yo si puede haber mano. Se saca, es un poquito ilegal. Se repite, eso es. Balón para Rubén. Que la coge. Va Moreta. La tiene. Juega para Ángel. Ángel, juega para Gutiérrez. Se escora. Ojo que llega Ángel. Ahí no consigue despejar. Va, la centra el segundo palo, no llega Moreta. Y con esto ponen el 3-1 en el marcador. Primero. Se acerca Carabobo a la final. Aunque ya como hemos visto la primera semifinal, puede haber muchas sorpresas. Y quién sabe
si se puede remontar el partido. El primer tiro no salió, cayó en rechace y ahí ya no perdonó. Ojo, avanza Moreta. Quiere poner el 3-2. Se va, se queda atrás. No tiene hueco, no tiene hueco. La juega para Ángel. Puede tirar, tira. ¡Fuera! Salió bastante desviado el balón. En una ocasión bastante clara. No tenía opositores enfrente. Pero bueno, se reanuda el cuero. La tiene Raúl. ¡Ojo, Raúl! ¡Ojo, Raúl! ¡Ojo, Raúl! ¡Sigue Raúl! ¡Ay, el pase se le fue! Se le fue el pase, se le fue el pase. Pero nada, ahí estamos. Estamos bien, estamos bastante bien. Se va bien, se ve bien a Raúl. Se ve bien, se le ve motivado hoy. Ahí tiene Ángel. Juega, Gutiérrez, 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 paró Alex. Va Gustavo, puede ser el cuarto. La tiene Caitín, se escora la banda, se escora. Puede lograr la Ángel, la deja cubrir, la deja, la cubre, coge Rubén. Se acaba el peligro. Abre, la tiene Ángel. La tiene Ángel, está abajo, puede subir de arriba. Ojo Gutiérrez, ojo, nada, perdió el balón y Caitín recupera. Balón para Carabobo. Sí. Bien, bueno, chicos. Sí, ha ganado, chicos. 9-7. A ver si sale ya el gordo. Ojo, seguimos. Peligro, peligro. La tiene Gustavo. Hace una rabona que le sale la chulería muy cara. Le sale tirando un besito a la grada. Tirando un besito a la grada. Un besito a la grada. Una falta de respeto muy grande. Que le puede salir bastante caro si le remontan el partido. Continúa. Se va afuera. El partido está animado, Lucas. Sí, la verdad que sí. Sobre todo si sale el gordo ya. Se cae el estadio. Va Gutiérrez, Gutiérrez, Raúl, Raúl, la tiene Ángel, Ángel, controla, sigue, sigue, paro Alex. Es una parada bastante facilita, la verdad, sin mucho peligro. Gustavo se come el bote porque juega en el Fundación Z. Y ahora insulta a la grada, se la está jugando, Gustavo se la está jugando, se la está jugando, como le remonten se la juega. Vale, la tiene Ángel, avanza, banda, va por banda, va por banda, se apoyita Raúl, Raúl, rudo. Robo Raúl, la tira por banda y acerca a Carabobo a la final. Ojo, saca Ángel, controla, mal control de Caitín también, ¡gol! Gol, 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 sumar goles a Gitanos. Se pone el 3-2 en el marcador. No hay nadie viendo esto. Se va a sacar Caitín, se reanuda. Recordemos, el partido va a 3-2. Puede pasar cualquier cosa. ¡Raúl! 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 ¡Fuera! No estuvo acertado en esta ocasión. Sí, la verdad que le faltó la definición porque está jugando para el MVP. Yo, si fuese ahora mismo espectador, MVP. ¡Raúl! ¿Para dónde, Alex? ¿Para dónde, Alex? ¡Que salva! ¡Continúa! ¡Puede ser la contra! ¡Se queda Gustavo! ¡Se queda Gustavo! ¡La roba Moreta! Ojo, puede ser otra vez la contra. Otra contra, otra contra, otra contra. Esto es un ida y vuelta. Esto no para. Esto no para, Manolo. Esto no para. ¡Va Gutiérrez! ¡En propia! ¡Casi en propia! Salvo Raúl, que está en todo. Va al córner. Va al córner. Va Gutiérrez. Ojo, Raúl. Ojo, Raúl. Ojo, Raúl. ¡Ay, Raúl! Bueno, Paco, hasta lo mejor es falla.
Paco, yo creo que se olvidó, es su cumpleaños. Porque menudo regalito que le ha dejado. Sigue. Barra Sport. Va para Gutiérrez. La saca Kaiti. Ojo que sigue el balón en juego. Sigue el balón. Voy a Gustavo. ¡Tira fuera! Sigue el partido. La tiene Gutiérrez. Sigue Gutiérrez. La tiene. Se fue el balón. ¿Cuánto queda? Cuidado, te lo creo. Y volvió a salir. ¡Juanan! ¡Ojo al palo! ¡Ojo al palo de Moreta! Queda. Va al córner, va a la corta, el racón de Moreta que se va por banda. Sigue, saca Caetín, la saca rápido, se desmarca, ya Gustavo. Ojo que hay dos contra dos. Ojo que Gutiérrez no baja. Ojo, que puede ser. Gustavo, la corta. Puede ser, le coge Rubén. Y balón atrás y juego parado. La tiene Ángel, sigue para adelante. Continúa. Nadie se opone, tira fuera. Bloqueó Raúl y salió por banda. Saque de banda para Gitanos. Para Gitanos, eso es. No sabía si el árbitro había pitado o no. No tiene Gutiérrez, se va a caer Gutiérrez. ¡Gutiérrez! ¡Paró! ¡Paró, Alex! ¡Ese tiro! A Moreta. Se queja. Piensa que es falta. Morita está desesperado. Está desesperado con el 3-2. Necesita marcar ya, Gitanos. Se está discutiendo una falta que parece que no la va a ver desde el bar. Saca a Gaitín. Puede llegar Gustavo. ¡Va Moreta! Puede ser amarilla. Se le va alta. Es bastante dudosa la acción. Saca Rubén. Ahora banda. Va Ángel. Y Gutiérrez, su pase de Ángel. El pase de Ángel a Gutiérrez. Se fue fuera. Queda un minuto. One minute, como diría de Inglaterra, Lucas. Sí, eso es, Iniesta. Aunque como ya sabemos, en un minuto pueden pasar muchas cosas. Si no, que se lo digan al Real Madrid. No hay añadido, ¿eh? Saca a Gustavo, pero saca a la nada. A la nada completamente saca a Gustavo. Abre. Regui. Para Ángel. Ángel con Moreta. Moreta. Va a encarar. Encara a Messi. Y roba Raúl. Que está en modo MVP. Quiere ser el MVP de este partido. Ojo, Gustavo. Va Gustavo, que se para en cara, se va. Gustavo, ¿puede ser el 4-2? Se va. Ay, se la jugó demasiado. Y se acabó la primera parte tras esta acción. En unos minutos volvemos tras finalizar esta acción. Estoy de acuerdo. 30.000 likes y el premio es cipote. ¡31.938! El tercer gran premio de la Lotería de Navidad. Todos. Bueno, mientras sigue el uno contra uno, continúa. Va Gustavo, que se para, se frena, la pisa. Tira para Moreta. Ojo que puede tirar. Puede tirar. Tira desde su castela para Gustavo. No pasa nada. Gustavo, que mantiene el balón. Va hacia adelante. Sube tranquilo. La pisa, la para. ¡Tira! Paró. Y va a su casa y con el balón. Tira desde su casa y la para con la cabeza. ¡Moreta!
mía, va Gustavo. La para. Va a chutar. Se fue. Moreta, que la sube. Moreta, que la sube. La para. Va a tirar. Sí, se va bastante fuera. ¡Gustavo! ¡Fuera! No, Moreta. Ah, Moreta. Se acerca. ¡Moreta! ¡Fuera! ¡Muy chavales! ¡Muy chavales! ¡Muy chavales! ¡Muy chavales! Va, Gustavo. Llegó el turno, Gustavo. Gustavo. ¡Sacó Moreta! No se escucha, ¿no? ¿Qué? No se escucha, ¿no? Ahora no escucha nada, porque acaba de decir. Y parece que van a entrar ya los jugadores. Terminó el 1-1 en la semifinal entre Carabobo y Gitanos. Y va a empezar ahora mismo el gran partido. Va a empezar otra vez. Se reanuda en unos 10 segunditos. Un partido que va a ser bastante... ¿Cómo lo puedo decir? Bastante interesante. Va a empezar. Faltan pocos segundos. Van a salir. Están los dos equipos preparados. Está retrocediéndolo. Árbitro en el centro, cuenta atrás. Salen. Llega Gustavo y se la lleva. Coge Raúl. Madre mía. Coge Kaijin, se va de uno, pero se va afuera. Se escucha a este tonto. Abre para Gutiérrez. Gutiérrez abre juego. Hay juego. Moreta. Tacón. Va, Gaitín. Tampoco. Hostia, es que doy un asco, ¿eh? Tú, a mí me tengo churros con chocolate ahora, ¿no? Bueno, si alguien quiere traer unos churros con chocolate aquí al Colegio San Gabriel, la mañana los posibles número uno, no le vamos a decir nada, la verdad. Bueno. Continuamos con el partido. Saca Gustavo. ¡Ojo al centro! ¡Vaca y tiene cabeza! ¡Fuera! ¡60.000! ¡Un quinto! Acaba de salir un quinto premio. ¡Ojo, Raúl! ¡Lo que hizo! ¡Quinto premio! ¡A la vez que Raúl tira fuera! Contra Gustavo. Gutiérrez, que tiene una autopista, Gustavo la corta. Gutiérrez, que mete un testarazo hacia la grada. Ojo, chicos, que le ha dado una persona a la cara. El chuto de Tergir. Hola, casters. Bueno, continúa el partido, lo tiene Raúl. Van a sacar el córner. Va Gustavo. Va en el exterior, casi entra con el rechace. ¿Quién tu primo? Coño, bro, si se ha descolocado esto. Ya. Mételo. Hostia, que bien se ve, ¿no? Gíralo. Eso era Ini. Despeja Rubén. Otro córner en medio. Para muy bien el portero. ¿Qué pasa? Que se me escucha a mí, bro. ¿Sí? Dos. Pero se ve muy bien esto, ¿eh? Yo quiero la final así de 4K, ¿eh? Ya están en la segunda. Está en la segunda parte. ¿Cuánto van? Va Ángel. Tú, no me rayes, la sube. Escucho yo.
escucho lo que me acabáis de decir. ¿Cuánto vale? Que sea Moreta. Moreta. Otro premio, otro premio, 200.000 pavos. ¿Quieres tirarlo? Deja la puta lotería. Este era que no te va a tocar. Ojo, buena Moreta, la de Moreta. Se va a Gustavo. Gustavo se la lleva. Se la lleva Gustavo. Corta Moreta, muy bien. Se la lleva. Oh, oh, oh. Va Gustavo. Gustavo, punterita, fuera. Porque escuchas todo doble, o sea, no se escuchan de la cabeza. Sácalo, Rubén. No juega Ángel. Va a subirla, va a subirla. Puedes robar. Sube, sube, sigue, sigue. Va a seguir, sigue, 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 sigue. Tú puedes. Vamos, va, para el empate, para el empate. ¡Paro! ¡Ganador! ¡Paro de nuevo! No se calla, bro, ¿por qué grita tanto? ¡Rubén, corte! La conta la corta, Rubén. ¡La mano! ¡Para el mismo juego! La tiene Gutiérrez, la tiene Gutiérrez. Juega para atrás, juega con calma, le dan calma al asunto. Va con Moreta. Moreta lo toma con calma, para el juego. Ojo que tiene línea de tiro, tiene línea de tiro, pero decide pasar hacia la banda para Gutiérrez. Gutiérrez controla, protege, protege el cuero. Raúl le puede meter, Raúl le mete y saque por banda. ¿Cómo va? Recuérdanoslo. La Moreta por banda, recorta por dentro. Moreta, parada de Alex. El corte de Ángel ahora. Ha sido un quinto de la cara. ¡Oh, oh, oh! Mueve la cámara. Mueve la cámara. Casi se me cae el cast, bro. Me ha gustado. Ojo que la roba, pero pitan falta. Protesta la falta, protesta la falta. Gustavo no se levanta, eso la pitan, la pitan. Vayamos a Gustavo. Va a lanzar Gustavo. Parada. Y parada de Rubén. Ahí está vuestro youtuber favorito, el que sube el contenido. El que va a la BEU, os lo graba, el Brawl Stars, las últimas novedades, ahí lo tenéis, sin él esto no fuera posible, así que desde aquí un aplauso hacia él. Juega Ángel, salía de bola, se la lleva Ángel, Ángel conduce, recorta la roba a Gustavo. Moreta, Moreta muy tranquilo. La tiene Moreta. Favorece. La tiene Moreta. La juega ahora se manda. Se queda solo. Ojo que avanza. Avanza. Ángel avanza. Recorta, se va por banda. Muy bien, Caíto. El último tocar es Ángel, para mi opinión. El último tocar es Ángel. Saca Gitanos. Oh, sacan un poco raro. Balón fuera. Saque de puerta para Carabobo. Juan Caíto, mucha templanza en este partido. Está jugando con mucha calma, va a sacar de no para arriba. Alex la saca. Juega para Raúl. Juega muy tranquilo, Raúl. Juega para el que podría llegar a ser el MVP si vaya, que sigan a Carabobo. La bola sale fuera. Toca Rubén. ¡Ojo, la puede perder! ¡Ojo, Raúl! ¡Ojo, Raúl! ¡Ojo, Raúl! ¡Parada de Rubén! 2007. Aquí vemos a los fans subir a como ser datos, fans. Como datos, lo podríamos decir. Gitanos es uno de los equipos que más falla. De los que más falla. No sé qué le he dado. Y por lo tanto, ahora mismo los números no están a favor suya. Ni puede perder la eliminatoria. Da Gustavo, la saca fuera. Gustavo está empezando a rayarse. Va Moreta, va Moreta, va Raúl. Raúl la roba, devuelve a Gustavo. Ojo Gustavo, que se va en carrera, se va en carrera, se va en carrera, se va en carrera, la centra.
Chapa, gol. Gol. Gol para Carabobo. Gol para el 4-2. Gol para la final. Gol que puede sentenciar el partido. Gitanos 4, yo, Carabobo 4, Gitanos 2. Abuelo, ha traído comida a Susana, tú. Ahí tenemos a la mejor directora dándonos de comer. ¿Cómo Susana Rocío, recuerde Susana ese nombre. Susana dándonos de comer. Bravo, Susana. Ojo que está la nota de juego. Raúl da una patada aquí. Ojo que la gana. Es un amparo. Tenemos un jugadorazo. Ojo, Gustavo, que se pica. Tira y se va fuera por bastante. Tenemos a Raúl. Va a sacar. Que hace tres saltos, pero es un jugadorazo de fútbol también. Es un portento físicamente. La sube Ángel. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la verdad que a Gitano le estoy viendo muy desquiciado, excepto a Moreta. Que ahora se va de uno, se va de dos, se va de tres, puede tirar. ¡Eso es falta! ¡Gutiérrez! Se le va el cabezazo a Gutiérrez. Ay, lo tío, sí. Pero ya está. Aquí tenemos el trofeo, familia. Este será el trofeo que llevarán. Aquí pone la Kill League. ¡Y gol! ¡Raúl fuera! ¡Mau Gutiérrez! ¡Mau Gutiérrez! ¡Mau Gutiérrez! ¡Gol! Gol para el 3-4-3. Ojo que Gitanos se mete. A falta de 5 minutos. Gitanos 3, Carabobo 4. Y recordemos que faltan las cartas. La bola la corta Ángel. Se la lleva Moreta. Moreta. No sale, no sale. La roba Gustavo. Gustavo hace el autopase. La lía. Que ha metido el radar. ¡Ini! 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 La tiene Gutiérrez. Abre para Moreta. ¡Ojo, Raúl! ¡Ojo, Raúl! ¡Que roba! ¡Va a jugársela! ¡Fuera! Ha habido falta sobre Gutiérrez. Aunque se pitó falta con anterioridad, eso es. Claro, gracias, Susana. Muchas gracias. Vale. ¡Ini! ¡Ini! ¡Parar el tiempo! ¿Termina la 1:30? No lo sé. Nada, me ha ganado Rafa. No sé. Va a sacarse la falta. Piden paso para la barrera. Enfocamos aquí el plano bueno. Le va a pegar Guti. ¡Gutiérrez! ¡Paró el portero! ¿Para dónde del estadio? ¿Quién para dónde del estadio? ¿Quién para dónde para el gran empate? ¿Quién para dónde para la Final Four? Aquí hemos...
Un disturbio. Se mete uno al campo. Bien, Gustavo, bien. Vamos, Chucky. No se te ve, no se te ve, no, no se te ve. La roba Gustavo. Uy, Ángel, qué buen pase. Uy, va a control. La pone. Gutiérrez. ¡Ah! ¡Fuera! La consigue despejar al último instante, Raúl. Raúl, que está siendo el MVP, despeja el balón. Está la ahora atrapales. Está la coge. Puede ser la contra. Se van a la contra. Se van a la contra. Se la da Caíto. Caíto da una buena bola para Gustavo. Gustavo aparece. ¡Ya fuera! Ah, maratito. Comenta. Tú gira la cámara. Joder. Va, Moreta. Sigue para adelante. Sigue. Va por medio. Va por medio. Uno, dos. Frena Caitín. Ojo a la contra. Ojo a la contra, puede ser peligrosa. Ojo a la contra. Ojo a la contra. Ojo, Gutiérrez. Se va. Uno, dos, tres, cuatro. Y tiene el gol. Tenía el gol y lo ha fallado. Tenía el gol y lo ha fallado. ¡Usar carta, perros! No pueden. ¿Eh? No tengo carta. ¿En serio? La pega. Me cae Ángel. La pega ¡Ángel! Ángel. ¡Fuera! ¡Hala! Otra ocasión perdida para gitanos. Otra ocasión que se va al limbo. Y cada vez queda menos. Protesta cara. Ojito que sigue el 4-3 en el marcador. Y Gustavo se sigue quejando una barbaridad. No sabemos qué le ha pasado, que se ha ido. Ojo, pues la sentencia, Raúl la pilla. Se va. ¡Paró Rubén! Mira, ahí está. ¡Qué paradón de Rubén! ¡Qué paradón! Marta, va a haber córner. Marta, vete. Va a haber córner. ¡Remata! ¡Se queda el balón muerto! ¡Ojo, Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Paró Rubén! Facilito. Facilito para Rubén. Ojo a la contra. Ojo a la contra. Van dos contra uno. Va gitanos. Para el 4-4. Va gitanos. Va gitanos. ¡Gol! ¡Portero! Para el partido se le ha subido el isquio a Raúl. Se le ha subido el isquio, ¿eh? Se le ha subido el isquio a Raúl. Pide el cambio. Bajo. Bueno, pues no sé qué habrá pasado. Parece ser un tirón. A ver, en un momento sabremos, pero vamos, supongo que este tiempo se añadirá. Y vamos, ahora mismo, después de todo este esfuerzo, la gente está muerta, como podéis ver en cámara. ¡Raúl, cambio! Pobrecillo, ¿no? ¿Se ha destrozado? Me cambio yo. Mira este, que le metimos 5. No sé, si es la hora. Se va a reanudar el partido. Va a sacar... ¿Gitanos puede ser? Se está diciendo, el árbitro no tiene ahora mismo poder sobre el partido. Y eso será muy mala noticia. Se están quejando todos. Ahora mismo no sabemos decir qué ha pasado en el terreno de juego. Han expulsado a Gustavo 2 minutos. Le ha sacado tarjeta amarilla por protestar. ¿Se la ha sacado tú? Ojo que sigue el juego. Ataca gitanos. Ataca. Despeja Raúl. Tiene superioridad gitanos ahora mismo. Superioridad. La controla Rubén.
Pasa Moreta, están encerrados atrás. Tienes ahora mismo, tienes ahora tres mismo, para dos. Esto es muy complicado para Carabobo. Y encima Carabobo tiene a Raúl lesionado. ¡Qué bien, Raúl! ¡Qué bien, Raúl, chaval! De Ángel, continúa, continúa, continúa. Sale Gustavo, roba balón, Gustavo, roba, se va para adelante. Puede ser que le gane, gano balón. No hay nada, no hay nada, hay balón. Hay balón, hay balón. Tú, ¿cómo se tira el Gustavo, eh? Veremos la repetición. Nada, según la repetición, el balón, hay balón, no hay nada. ¿Qué va a haber? ¿Pero qué va a haber? ¿Pero qué va a haber? Voy un momento abajo, al azul. Va a poner balón en el juego Caitín. Va Caitín, la saca. Roba Ángel. A Moreta. Abre. Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez. Parada. Ojo rechace, ojo rechace. Continúa, la roba. Otro rechace, la gana, otro robo. Se va a ir por banda, no lo consigue. Se va, ahora sí que sí. Ojo el tiro, Caitín. Ojo Moreta, paró el portero. Ojo camión espontáneo. Ya se retiró, la han retirado la seguridad. Se va por banda. ¿Cuánto queda? A falta de 2 minutos para el final. Sigue ganando Carabobo 4-3 a Gitanos. Cada vez se le ha dado todo el tiempo. Va, sigue, sigue Gutiérrez, sigue Gutiérrez, sigue Gutiérrez. La juega, Moreta, Moreta. Caitín. Ojo, sale Alex, sale Alex, la tira fuera. Date Ángel, abre para la banda. Cortan, la despejan arriba. La sacan rápido. Puede ser de las últimas del partido. La tiene Moreta. Moreta, 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 Moreta. Se va de uno. Se escora. Puede ser el centro. No lo consigue. Ojo, cuidado la contra. Que puede ser la muerte. Puede ser la muerte. Gustavo, 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 Gustavo. Fuera, roba balón. Ojo que esto es un partido de vuelta. Seguimos, seguimos. Se la vuelve a Moreta. 2 contra 2. Si Moreta se va al medio gol, no se consigue ir. Se frena, se escora, se escora, se escora, se escora, se escora. Intenta pero no le sale, recuperan balón. Se queda un 2 contra 1. 2 contra 1, ojo Caitín que lleva. Si se la pasa a Gustavo al medio gol, no lo consigue. Ojo que va Rubén. Va a llegar Raúl, llega Raúl y despeja el balón. Tiene que dar segundos. A Moreta. Moreta, 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 Moreta. Parales, 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 otra vez decisivo. Sacan, va para Ángel, Ángel Gutiérrez, 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 fuera. Deciden que es córner. Córner, lo sacan. Va Gutiérrez, para Moreta. Ojo que puede ser, nada, Raúl está implacable. La despeja y es la última. Es la última, ojo, puede ser. Es la última. Gutiérrez, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Se vuelve loco el estadio. Empate en el último minuto y esto se decidirá en penalti shot out.
pues a punto de comenzar, comienza la gran Final Four de la King League, el primer partido, la primera final, mejor dicho, de esta King League, partido entre Gicos, el primer clasificado, contra el tercero, Carabobo, que acaba de conseguir su pase tras ganar ahora mismo a Gitanos en penaltis tras un empate a 4. Luego la pelota la tiene Juanan la puede tocar para Alberto. Juanan se va, nada, no se va. Joda, pues el rebote va para Gustavo. Gustavo atrás, uy, qué porrita para Juanan. Caitín, la despeja, saque de banda para Gicos. De momento empieza bastante tranquila la cosa. La bola para Rafa. Rafa que tiene varias opciones. Alberto se abre la banda, tiene la otra Juanan. Rafa que va a encarar, la pisa. La toca para Alberto. Alberto puede tirar. Alberto camaga. No ve a Juanan. Dejo por la tiene Gustavo. Gustavo quiere salir. Quiere salir con velocidad. Lo va a hacer. No. La recupera Juanan. Ojo, Juanan la puede. La puede intentar. Tira Juanan. La para. Que ahí tiene el rebote para Alberto. Alberto puede tirar. Alberto va a tirar. No. La toca Juanan. Juanan para Rafa. Rafa está muy solo. Se va a ir. Juanan está solísimo en el segundo palo. Uy. La despejó bien el portero de Gicos. De Carabobo, perdón. ¡Ojo, Alberto! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Alberto a pase de Juanan, que acaba de marcar el 1-0 en la final! Con un minuto ya de esta gran final. Y Gicos que marca el primero y se pone con ventaja. A Carabobo al final, por ser el tercer clasificado, pues le va a penalizar, que va a tener menos descanso que Gicos. Y puede que se note en el partido, ¿no? De momento, primeros minutos. Dominio de Gicos. Vamos a ver Carabobo si puede reaccionar. La bola la tiene Rafa. Rafa puede pasársela a Juanan. Alberto está solo. Rafa, que vamos a ver qué hace. Está amagando. Se va a ir de Caitín. La toca para Juanan. Juanan la toca atrás para Rafa, vamos a ver, ojo, Alberto se desmarca, no lo ve claro Juanan, la toca atrás para Rafa. Rafa, que vamos a ver si tira, se anima, no se anima, ojo, Alberto está solo, se la puede pasar. La mantiene Rafa, Rafa para Alberto, la corta Caitín, saque de banda para Gicos. La pelota ya la tiene en juego Rafa, Rafa la puede tocar atrás para Juanan, tira, qué parada del portero de Carabobo de Del Estal. Corner para Gicos. Vamos a ver, la tiene Juanan. Juanan, ojo, la porra y a Caitín. La tiene Gicos. La tiene Rafa, Rafa para Juanan. Se le va el balón. La recupera Carabobo. Adiós. Vamos a ver, la bola se le escapa a Raúl, la va a pisar, sale, no sale, no ha salido ni de coña. Pero ojo, Alberto la recupera, Alberto puede tirar, tira, ¡oh, al palo la tocó el portero, no sé si la llegó a tocar, y dio en el larguero. Ojo, la tiene Rafa, tira y qué gol. Y gol de Rafa, que marca el segundo en el marcador. Chicos, va encarando la final y solo llevamos unos pocos minutos de partido. Minuto más o menos, iremos 3-4 de partido. Gicos ya va ganando. 2-0. Gustavo la puede intentar, pero no llega. La bloca bien Iniesta. La pelota para Alberto, que corre. La toca para Juanan. Juanan está ahí haciendo malabares. A ver si se la cuela Raúl. Uy, qué pena la porra. Ojo, Raúl la contra. Vamos a ver. No va a llegar. Sí, la tiene Gustavo. A ver qué hace. Gustavo sería. ¡Ojo, gol! Y gol. De Carabobo, que marca el 2-1 en el marcador y se vuelve a meter en la final, porque el 2-0 ya se le iban a complicar las cosas. Gol de Carabobo, que marca el 2-1. Gol de Gustavo. Pelota la tiene Rafa, se va de Gustavo, ojo que tiene a Juanan solo, se va a ir de Raúl, Juanan solo, Juanan la tiene que empujar y no la empuja, la para el portero. La paró el portero, saque de córner para Gicos.
Ojo, la tiene Rafa, Rafa para Alberto. Alberto se puede animar a pegarle, no, da pis atrás. Ojo, Keitín, presión intensa. Alberto no tiene espacio, la toca atrás para Rafa. Vamos a ver. Ojo, Rafa que se va de Gustavo. La bola no ha salido, no ha salido. La tiene Rafa, 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 Rafa. Puede tirar, Rafa va a tirar. La toca para Juanan, Juanan se le va el balón. Ojo, que tira. Casi se le escapa al portero. ¿Será saque de banda o córner? Vamos a ver. Saque de córner. Córner para Carabobo, juega el centro, la va a despejar. Caetí la tiene Gico, sojo la bola para el portero, Iniesta la toca. La toca Gustavo, ahí estamos mejor. La tiene Rafa. Vamos a ver Rafa qué es lo que hace. De momento va despacito, van ganando, que vaya pasando el tiempo. Vamos a ver si mientras ve algunas opciones se desmarca alguien. Ojo, Juanan está solo. Podría tirar. Vamos a ver. Nada, nada, nah, lo tiene muy mal. Ojo, el taconcito no le sale. La recupera Gustavo. La recupera Gustavo. Vamos a ver en qué acaba esta jugada. La tiene Gustavo. Gustavo la pisa atrás. La toca para Keitín. Keitín que puede encarar. Keitín que tira. Fuera. Gustavo, 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 fuera. Se le fue el balón fuera a Gustavo, que podría haber marcado el 2-2. Por poco lo está rozando Carabobo, el 2-2. Y ojo, porque ahora Gico quiere meter el 3-1. Vamos a ver, Gico, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa la tiene. Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene delante a Keitín, Keitín la recupera. Vamos a ver, el balón no sale. Ojo, que es un 2-1. Llega Alberto en la cobertura. Vamos a ver el 2-2 en qué acaba. La tiene Keitín, la tiene Keitín. Keitín, Keitín, Keitín la toca para Gustavo. Gustavo se va, Gustavo se va, la bola no sale, la puede tocar atrás, Gustavo la para el portero. Vamos a ver el rebote, Gustavo, Gustavo, Keitín, fuera. Se le fue el balón a Keitín fuera, tenía que empujarla y el balón se le fue. Pues muy poquito, no acaba en gol. Vamos a ver ahora, la tiene Rafa. Rafa la toca para Juanan, Juanan que la puede tener, Juanan que se va, Juanan que puede tirar. Nada, se queda sin espacio, la puede tocar atrás para Alberto, la recupera Keitín, Keitín que quería salir a la contra un Gustavo. La va a tener Alberto que la recupera, ojo esa mano, estaba muy pegada, ha sido hombro. El árbitro no pita nada. Y el balón que se da para Rafa, la tiene Gicos. Rafa que puede tirar, Rafa que tira, fuera. Pelota la tiene Alberto, se ve de Gustavo, vamos a ver, nos mete la pierna, saque de banda para Gicos. Vamos a ver, Alberto la va a tocar para Juanan, vamos a ver Juanan qué puede hacer, Juanan contra Raúl, la tiene Juanan, Juanan se va, vamos a ver qué es lo que puede hacer, la va a tocar atrás para Alberto, Alberto la va a tocar para Rafa, Rafa que puede tirar, Rafa que tira, fuera. ¿Próximos metéis alguno? No, dejadlo jugar. Yo os dejo, yo sí, sí, sí. Si os vais a meter. Dejadlo jugar a... Si os vais a meter. ¿Os vais a meterlo? No, no, que estamos negociando lo del contrato. Luego, luego negociamos. ¿Cuál es el canal, Rubén? Rubén 2007. 2007.
La pelota la tiene Juanan. Continuamos con la retransmisión. La va a tocar chicos. El saque de banda. La pelota la tiene Rafa, la toca para Alberto. Alberto, ojo que puede tirar. Nada, nada, se hace un lío. La coge el portero. 2-1 en el marcador, lo recuerdo. Va ganando chicos con dos goles muy tempranos. Ojo, el balón lo controla Gustavo. No, se le fue. Era difícil, era difícil. Vamos a ver, la pelota la tiene Alberto. Alberto, ¿se puede animar a tirar? Yo tiraría, vamos a ver. Nada, no lo declaro. Keitín está haciendo una buena defensa, se va de Gustavo, la recupera Raúl. Ojo, Raúl la toca para Keitín. Vamos a ver Keitín qué es lo que hace. Gustavo podría intentar el pase al hueco para Gustavo. Pero nada, ya se acabó ese hueco. Vamos a ver, la recupera Rafa. Ay, Rafa, uno contra uno contra Raúl. Se va, la pisa. Ojo, Raúl, que bien ha metido la pierna. La recupera Carabobo y nos vamos otra vez al campo de Ñico. La va a recuperar Rafa. Ojo, Raúl. Llegaron ahí todos, el portero, Rafa y Raúl. Iba a ser saque de esquina para Carabobo, que está buscando el 2-2, ahora mejor que Ñico. El centro de Gustavo, segundo palo para Keitín. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena, Keitín! Que casi consigue meter el 2-2. Queda mucho partido, quedan las cartas. Yo no sé ninguna carta. No me he enterado de ninguna. Luego, para el resumen, tendré que preguntar. Pero no me he enterado de ninguna carta. Vamos a ver. La pelota la tiene Juanan. Vamos a ver Juanan qué hace. Juanan el pase para Alberto. Alberto puede rematar. ¡Qué pena! Vamos a ver, seguimos. La pelota tiene Gustavo, porque se va. Gustavo puede tirar. Gustavo que va a tirar. ¡Uy, qué pena! Dio un rebote en Rafa. Y la despejó el portero. Ojo el centro, la recupera el portero. Y ojo, porque puede correr, chicos. Puede correr Rafa. Nada. No tiene apoyos. Vamos a ver, se la va a intentar él. Pero muy bien, Raúl en defensa. Hoy está impecable. Lo ha hecho increíble en la semifinal y en la final. Lo está haciendo igual. Vamos a ver, Juanan. Se la quiere tirar. Juanan que se va. El tiro lo bloqueó Keitín, ojo Alberto que tiene el rebote. Le queda Rafa, Rafa puede tirar, Rafa Camaga la toca para Juanan. Juanan atrás para Alberto, Alberto tira. La despeja Keitín y será córner para Ñicos. Vamos a ver, la pelota tiene Rafa. Rafa la puede tocar, la puede centrar, la toca Juanan puede tirar, Juanan amaga, Juanan tira y gol. Y gol de Ñicos, que marca el tercero en el marcador. Gol de Juanan a pase de Rafa, que consigue el 3-1. Cuando ya estaremos a punto de irnos al descanso, Ñicos amplía su ventaja y Carabobo tendrá que espabilar si quiere pelear la final hasta el último minuto. Pero bueno, aún queda mucho, segunda parte entera, primera parte aún queda un rato y cartas, o sea que todo puede pasar. La pelota la recupera Juanan, ojo contra Raúl, el 1-1, llega Gustavo, sí que llega. Se quedó sin tiempo Juanan, fue muy lento, tampoco le apoyó nadie. Saque de banda para Ñicos, la tendrá Alberto. Alberto la tiene, ojo Gustavo que presiona. La toca para Rafa el centro, vamos a ver, Juanan puede rematar. Qué pena, el balón se le fue. No llegó a tocarla lo suficiente como para que ese balón tuviese dirección a portería. Saque de puerta para Carabobo. La toca Keitín. Keitín la puede tocar con Gustavo. La puede intentar, vamos a ver. Amaga. Se va con el centro. Le cubre Alberto. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y él pasa el hueco. Se le pasa un poquito, pero qué bonito, madre mía. ¡Qué porrita de Keitín, Alberto! Vamos a ver, Rafa. Puede intentar buscar ahí a Juanan. Que tiraba el desmarque, lo vuelve a tirar. Vamos a ver qué hace. Mientras tanto, Rafa va poco a poco. La tiene Alberto. Alberto puede tirar. Alberto tira. ¡Fuera! Vamos a ver, la tiene Ñicos. La tiene Rafa, ojo Juanan, que la está pidiendo.
Le ve, pero no lo ve claro el pase. Vamos a ver, Gico la tiene. Rafa puede encarar. Rafa la va a tocar para Alberto. Alberto no se puede animar a tirar. Nada, la pisa atrás. Ojo, Raúl la puede recuperar. Qué pena. Ojo, Rafa puede tirar, tiene espacio. La va a tocar para Juanan, seguro. Vamos a ver. Uy, qué pena. Ahí tendrá que haber estado Juanan para meter el pie. Vamos a ver el saque de banda. La tendrá Carabobo, la tiene Gustavo. La toca atrás. Ah, no, saque de puerta, perdón. La toca ahora sí, Gustavo. Gustavo, vamos a ver. La toca para Caitín. Va a llegar un poco forzado. Amaga. Llega bien, pero ojo porque Rafa la recupera. La va a pisar. Ay, qué pena el cañito. No le salió. La toca Juanan. Juanan la protege. Tampoco le sale el cañito. Saque de banda para Gicos. Que está buscando el cuarto e intenta sentenciar la final lo antes posible. Vamos a ver, Gicos, el centro. La despeja Raúl. La volverá a tener Juanan otra vez. La volverá a tener Gicos. Gicos para la tiene Alberto. Alberto para Juanan. Juanan puede tirar. Juanan tira. La despeja Caitín. Saque de esquina para Gicos. Vamos a ver. La tiene Alberto. Alberto, qué golazo. Qué golazo de Alberto con el 5 de Bellingham a la espalda. Que marca el cuarto. A poco de que acabe la primera parte. Vemos ahí la celebración. Gicos 4, Carabobo 1. Se le complica la final. Ojo que tiene que intentar sorprender al portero. Pero la para bien. Y la vuelve a tener Gicos. Gicos que va a por el quinto. Hay mucho dominio de Gicos. Al final han sido el equipo que han quedado primeros. Se está demostrando. Porque han sido primeros. Se ha demostrado en la semifinal y lo están demostrando ahora en la final. La tiene Gustavo. Gustavo que quiere recortar distancia. Gustavo que se va, pero se le va el balón largo. Se quedó sin campo. Vamos a ver, la bola la tiene Rafa. Rafa se la puede hacer, la tiene. Vamos a ver, se va, la puede tocar atrás para Juanan o Alberto. Vamos a ver qué hace, la va a tocar sí para Juanan. Vamos a ver, Caitín llega. Vamos a ver, la consigue Juanan, el balón no ha salido, pero nada, la tiene Raúl. Ojo, Raúl que despeje. La vuelve a recuperar Gicos, la tiene Rafa. La para el portero. Y ojo, vamos a ver el portero. Vamos a ver el portero, a dónde va. La vuelve a tocar atrás y vuelve ya a su posición y se les va el balón fuera. Se está viendo un poquito mal a Carabobo, sí. Bueno, nuestro partido contra Gitanos me cago en la hostia. Vamos a ver, Rafa. Madre mía, Caitín, está siendo un muro, ¿eh? Sacará desde la banda Alberto, la toca para Rafa. Rafa, vamos a ver qué es lo que hace. La va a tocar para Juanan. Juanan controla, puede tirar. La toca atrás para Alberto. Alberto la puede perder contra Gustavo, pero no, la mantiene. La tiene Juanan. Vamos a ver, Juanan se le va el balón fuera. Vamos, bien, no estoy haciendo muchos problemas, pero bueno. Vamos a ver, la bola la tiene Gustavo. Gustavo, Caitín está solo. Pero Gustavo se la hace, Gustavo tira. ¡Ay, qué pena! La para el portero y después dio al palo. Será saque de esquina para Carabobo, que intenta buscar el segundo en el marcador. Que recordemos va 4-1, ganando Gicos. Ojo, Caitín llega. ¡Ay, qué pena le dio Alberto! La coge el portero, puede correr Gicos, puede correr Rafa. Vamos a ver Raúl, mete cuerpo, la va a ganar Rafa. Vamos a ver qué hace. Se ha quedado sin campo, la va a tocar atrás. No tiene apoyos, consigue el saque de banda. Vamos a ver Juanan. ¡Ay, Juanan! Ay, Juanan, que casi mete un auténtico golazo para ya casi cerrar la final. Casi mete 5-1. Ojo, el portero busca en largo a Gustavo. Pero lo hizo muy en largo, no llega Gustavo. La tiene Iniesta. La va a tocar para Rafa. Vamos a ver Rafa qué hace. Rafa la pisa, vamos a ver, la toca para Alberto. Alberto se la devuelve a Rafa. Ojo, Rafa podría animarse a tirar. Rafa la toca para Juanan. Vamos a ver Juanan qué es lo que hace. Juanan de Rabona al centro. Uf. Ahí si llega a salir eso, hubiese sido un golazo. Qué gran centro de Rabona de Juanan y el remate de Rafa, que fue milagroso, fue remate, pero fue fuera. Vamos a ver el portero, que manda arriba a su equipo. Van perdiendo, tienen que meter la pelota para Gustavo. Mano muy pegada, vamos a ver, pita el árbitro la mano. Va a tener Carabobo la opción de marcar. Ojo, la falta la sacaron muy rápido. Querían despistar, querían, bueno, mejor dicho,
pillar despistados. A los jugadores de Gijón no lo hicieron. Así que la vuelven a tener. Ojo, qué parada. Ha separado la regla. Bueno, no sabemos lo que ha sido. Lo que sí que sabemos es que nos vamos al descanso. Descanso, va ganando Gijón 4-1 en la gran final de la primera temporada de la King League. Como digo, Gijón 4, Carabobo 1. A punto de empezar el 1 contra 1. Vamos a ver si Gustavo, ahí le tenemos, por favor, de Carabobo, consigue meter unos cuantos goles y recortar distancias en el marcador, que yo ya lo he perdido. Creo que 4-1 va. Sí, 4-1. 4-1 ganando Gijón. Pero bueno, vamos a ver. Va a comenzar ya. Va a comenzar ya la segunda parte de la final de la King League. Vemos que nadie va corriendo, va Gustavo primero, se la va a acomodar. Y vamos a ver el primer disparo dónde acaba. Vamos a ver, Gustavo Gustavo que buscaba el segundo por la escuadra y que Juanan metió la cabeza para despejarla. Vamos a ver ahora a Juanan qué es lo que hace. Juanan va a tirar, Juanan tira fuera. Se le fue muy fuera. A ver, con que el balón vaya alto y vaya a portería, ya es gol. O sea, caso de que vayan muy bien de cabeza, como en este caso Juanan. Vamos a ver Gustavo ahora. Tiene que tirar por arriba. Vamos a ver por arriba. El balón va al larguero. Al larguero. Hay Gustavo que se va a quedar sin el segundo. La primera parada de Juanan y la segunda larguero. Vamos a ver el tercer tiro de Gustavo. Gustavo que tira y otra vez de cabeza la saca Juanan. Por arriba parece que va a estar difícil. Por arriba parece que va a estar difícil y casi imposible que marque, porque Juanan está demostrando que va muy bien de cabeza para despejar. Vamos a ver Juanan el tiro, no va a puerta. Aquí Carabobo tiene que aprovechar, ¿no? El jugador de Gijón al final en el tiro, bueno, de cara a puerta no está tirando bien, los Roja tirando han sido buenos. Tiene que intentar aprovecharlo Carabobo, viendo que ellos sí tienen un buen lanzador. Vamos a ver Gustavo qué es lo que hace. Gustavo, vamos a ver qué es lo que hace. Tira, ahora Rasita le intenta y se lo va fuera. Es que Rasita, claro, mete la pierna y ya está. Tiene que ser ahí un trayonaco que vaya arriba, no le dé tiempo ni a reaccionar. Pero bueno, vamos a ver Juanan, a ver si este va a puerta. Tampoco va a puerta, ¿no? Tampoco va a puerta. Vamos a ver ahora a Gustavo. Tiene que intentar meter aunque sea un gol para que así tengan opciones el equipo de Carabobo de poder pelear la final hasta los últimos minutos y nada. Es que es imposible, no va a meter. Los tiros están yendo increíbles, pero no. Está Juanan haciéndolo muy bien. En cuanto a los tiros, en cuanto a la defensa de los tiros, mejor dicho, los ha defendido todo muy bien de cabeza, pero tirar no se le ha dado bien. Así que nada, acaban, mejor dicho, estos dos minutos del dado, el uno contra uno que hemos tenido en la final, el último dado de esta primera temporada. Y ahora vamos a ver, porque puede activar carta o no. Ah, están cambiando el campo. Vamos a ver ahora, van a cambiar campo. Están preparados los dos equipos, a ver quién consigue primero la pelota. Salen Gustavo y salen Juanan. Va a llegar primero Juanan, la tiene que tocar atrás y la toca atrás bien. Gustavo no la recupera. La toca Rafa. Rafa la puede tocar para Alberto. Vamos a ver Alberto. Gijón es que va a ir tranquilo, porque al final ya ha dado, les faltan cartas. Y van ganando 4-1. Vamos a ver, Rafa la puede intentar. Y bloquea otra vez Keitín. Está bloqueando todo. Recordamos cartas, qué cartas hay en cada equipo. Pues no lo sé. Yo no lo sé. Bro. No sabemos las cartas ni a qué. Es que no se puede saber, bro. No me acuerdo, la otra tampoco me acuerdo. Pues eres tontísimo, macho. Pues sí, uno era gol normal. Gol normal, ¿cómo que gol normal? Penalti normal, ¿no? Ah, penalti normal tiene un equipo y el otro, pues a ver, roba carta, ojalá. ¿Qué porrita de Raúl? ¡Raúl! Uy. ¿Para dónde Iniesta? ¿Qué coño para dónde? Se ha sido el larguero. Ah, se fue el larguero. Esa jafa. La tiene Juanan, Alberto que no se desmarca, le pesa el culo, ojo que va, Carabobo. Llega, va a tirar. Ah, se nota que Carabobo está cansado, acaba de jugar contra Gitanos, ganando en penaltis, un partido muy intenso y están cansados. Al final, chicos, al ser primero tiene que tener alguna ventaja, y esa ventaja pues está siendo esa, más tiempo de descanso. Hoy Raúl que la caga, vamos a ver, Juanan presiona, la tiene del Estal. El Estal que sale, la toca para Keitín, vaya piedra, la recupera Juanan. No, la tiene Raúl. Raúl la toca arriba para Gustavo, pero nada, la recupera Rafa. Rafa la puede tocar para Juanan, Juanan hay que empujarla. ¡Ay, qué pena! Casi se meten en propia. Casi nos pasa como a nosotros. Casi se meten en propia. Pero bueno, tendremos córner para Gijón.
Y también decir que está de árbitro Enrique Campoy, profesor de tecnología del Colegio San Gabriel. Vamos a ver, Rafa. Rafa, que sigue atrás. Rafa, que va tranquilito. Vamos a ver el desmarque de Alberto. No se la pasa. Vamos a ver ahora Rafa que lo que hace. No tiene pase. Lo va a intentar. Se le va. No. Ojo, a la contra Carabobo, pero no. Están muy cansados. Están muertísimos. Ven. Ojo, Gustavo solo. Se le va el con nada, Gustavo. Ojo, Alberto. Tira. ¿Va a tirar? No tira. Nada. Ojo, la contra la tiene Keitín. Se abre mucho la liga. Madre mía. Recordamos cómo va el marcador. 4-1 para Gijos. ¡Quita con Gustavo! ¡Ay! Y Caitín volvió a fallar. Y a ver, Rafa, porque está muy solo. Mira a Juanan. Nada. Juanan la tiene que empujar. No, no la empuja. Se le queda atrás el balón. Lo va a tocar para Rafa. Vamos a ver si Alberto ya ni corre. ¡Uy, Rafa! Paró del estadio. ¿Qué disparo se sacó? Y del estar que saca rápido, la toca para Gustavo contra Alberto. Vuelve Rafa. Está solo, no apoya a nadie en Carabobo. Está Gustavo solo. La vuelve a tocar atrás para Keitín. Vamos a ver Keitín. Keitín que pide apoyos, la va a tocar otra vez para Gustavo. Gustavo la va a tener que tocar al centro, se la tira. Pero Juanan. La corta saque de banda para Carabobo. La va a tocar atrás Gustavo para Raúl. Raúl que la vuelve a tocar para Gustavo. Gustavo que avanza, Gustavo que se quiere ir. Con el rebote le toca a Caitín, el centro, Gustavo. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Iniesta que salva el 4-2 que metía en el partido a Carabobo! Que está Álvaro Iniesta sustituyendo a Pablo, ya que se ha tenido que ir y no ha podido jugar la final. Vamos a ver, Rafa. La puede tocar para Alberto y que tire. Pero Alberto lo único que está haciendo es andar. Vaya segunda parte que se está marcando. Ojo, Alberto, puede ir el remate. Mira cómo corre. Cayó la boca. ¿Cómo ha corrido el cabrón? Y fue la toca del Star. Se le queda el balón ahí muy mal para Keitín. Ojo, que la hace bien. Un balón de nada. La toca Gustavo. Gustavo. Fuera. Como no activen cartas, están mal. Están mal. ¿Cuánto queda? No sé, no llevo nada. Llevo aquí. La que dijiste, ¿no? Vamos a ver la pelota que la mueve Juanan. Se va a desmarcar Rafa. Vamos a ver si se la pasa. Si se la pasa. Ojo, Alberto. ¿Qué hacía ahí? Se va, pero no llega. Saca un fuera de banda ahí de una jugada mala. Saca un buen saque de banda. Ojo, Rafa, que está muy solo. Tiene tiempo para tirar. Y lo va a hacer. No, amaga. Vamos a ver. Se la tira él. Se va de que tira. Pero ya le queda poco, bueno, 10 minutos quedarán. Vamos a ver, Rafa. Uy. Intento el gol. Está el que Final Four se está haciendo. Sí. Sí, pues Chico la metió 4. Y nosotros también, pero vamos, joder, ha parado. Vamos a ver, la pelota tiene Gustavo. Mano, la para el portero, madre mía. Este sí que está haciendo un partidazo el portero de Chicos. Y vamos a ver, Rafa. Rafa, que se la puede pasar a Alberto. Alberto que sigue andando. Alberto que no se mueve. Alberto, ojo, que puede tirar. La tiene Alberto. Puede tirar. Alberto amaga. Ojo, Alberto se va. Alberto para Rafa. Vamos a ver, la toca atrás de tacón. Rafa puede tirar. Rafa tira fuera. Defensa poco intensa de Carabobo, que se les nota el cansancio ya de dos partidos muy seguidos. Y de que van perdiendo a 4-1 y quedan 10 minutos. Y carta, no creo que tengan buena carta. Roba carta o algo de eso. Sanción tendrán. Pues si no, ya la hubiesen activado. Vamos a ver qué tiene el centro. Nada. Uy, Gini, que pierde ahí. Olé, ojo, se va. Ojo, Caitín, solo Gustavo. Se la da Caitín. Madre Gustavo. Mía. Están desaprovechando mucho. Sí. Cuando Gijos no está haciendo nada. Pues se sí. Lo pueden pagar. Alberto literalmente lleva toda la segunda parte andando. Y Rafa no le están saliendo las cosas. Cosa que es muy importante en ese equipo. Pues sí. Se lo digan a Juanan. Vamos a ver el pase. Alberto, mira. Está borrando energía para llegar a ese balón, pero se le fue un poquito largo. La recupera del Estal. Vamos a ver el 2-1. 2-1. No puede pasar, no pasarla. Nah. Para mí es mano. Sí, la va a pitar, ¿no? ¿Dónde la pita? ¿A qué tiene ese bata la bola? ¿No la pita?
Bueno, seguimos. Vamos a ver, Rafa, no se vale Gustavo. Saque de banda. Se nota la frustración en los jugadores de cara a Bobo, sobre todo en Gustavo, el más intenso del equipo. Ya se ha visto que estaba calentito en semifinales. Ojo, Alberto. Ojo, Alberto. ¡Qué asistencia! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ay, que no gol! ¡Alberto! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y gol, gol, gol de Alberto, que marca el 5-1! Que yo creo que ya cierra esta primera final de la primera Final Four, de la primera temporada. La final está ya más que cerrada, con el 5-1 en el marcador para Gicos. Cartas no están sacando, cartas que ha habido. Nosotros hemos tirado cartas, ¿no? No, nosotros nuestro partido, ¿no? Y ellos penalti no la han sacado en el último minuto, que la pueden haber sacado y ganar el partido, pero no la tiraron. Vamos a ver, Katie, la recupera Rafa. La pisa. No, no se la puede hacer. Y el primer partido sí que han tirado, ¿no? Penalti normal, eso todo, creo. Seguidos, además. Vamos a ver, Alberto. Alberto puede encontrar a Juana en nada. Llega bien Gustavo. Se está notando en Carabobo también Ricote en defensa, yo creo. Luego también para la salida del balón está solo Gustavo. Y solo Gustavo ya está reventado. Es que les han quitado el pick 1. A ver, pero han fichado del Star, que no se pueden quejar, ¿eh? Vamos, no me jodas. Pero no es pick 1 para mí del Star. Sin el Star no hubiesen llegado a la final, eso está claro. Ojo, Rafa, Rafa. Hostia, otra parada, ¿sí, no? Sí, parador. O sea, no me jodas. Sin del Star es que no estarían ni jugando esto, bro. Vamos a ver el centro de Juana, puede encontrar a Rafa, va a llegar un poco forzado, pero llega. Vamos a ver el pase atrás para Alberto, va a ser sí, pero Alberto no tiene espacio, la puede tocar atrás para Rafa, vamos a ver. La aguanta, la centra, pero no hay nadie. La coge el portero. Ojo de saque, la pelota muy bombeada, difícil para Raúl. Que falló el pase. Alberto ya preguntándole ahora al árbitro. Se quiere ir a su casa. Mientras tanto, la sigue teniendo Gicos, la tiene Rafa. Y Carabobo ya ha perdido la esperanza ya totalmente, se les ve. Sí, ya ni carta, ni hostia, ya ni correr. A ver, fue 5-1. Ya con el 2-0 ya han metido el 2-1, pero vamos. Ojo, Rafa. Rafa puede meter el sexto. Vamos a ver, la toca para Juana. Juana puede tirar, tira, la para el portero otra vez. Vamos a ver, la tiene Gustavo la contra. Está muy solo, pero ojo, Raúl se desmarca, le ve, pero nada. No fue el pase mejor. Y ojo el portero que sale. Ojo el portero que sale. La cubre. La pisa. La toca para Juanan. Juanan la controla. La toca para Rafa. El balón un poco largo. La corta Keitín. La consigue Gustavo. Gustavo la devuelve para Keitín. Keitín que le va a devolver. Corta Rafa. Y saque de banda para Carabobo. Ojo el pase de Keitín. Madre mía, Gustavo. El 1 para 1. Madre mía. Vale, estamos teniendo unos porteros. Qué dos porterazos. Ojo, el centro, Caitín al palo. Es que también la suerte no está en su luz. No tiene la suerte. Vamos a ver, Rafa. Rafa la contra, se la puede hacer a Raúl. Madre mía, Raúl está metiendo muy bien la pierna hoy, ¿eh? Sí. Normalmente está de portero, empezó de jugador, pero bueno, muy discretito. Ha hecho un partido también. Pero, joder, ojo, Juana, ni otra parada del portero. A ver, la verdad es que se iba el muñeco, ¿no? Pero bueno, parada. Pues sí, la verdad es que Raúl está metiendo mucho la pierna. Vamos a ver el tiro. Nada, pero mira, ya solo hay que ver a Raúl en la semifinal. Se le ha subido un poco el gemelo. Antes hemos tenido que parar. Y pues eso, ya los minutos, las piernas. Ojo, la bola para el portero, la despeja Keitín. Pero no corre nadie de cara a Bobo. La tiene el portero de Gicos. La toca para Rafa. Rafa para Alberto. Vamos a ver, Alberto, qué es lo que hace. Alberto lo puede tirar. Y ojo, porque Alberto… ¿Qué ha pasado? Y gol. Bueno, lo que ha pasado es que mete gol Carabobo. Se pone 5-2. No he visto lo que ha pasado. Yo tampoco. A ver, dale para atrás. Sí, he visto. Ahí el árbitro, ¿eh? El árbitro influido, ojo Alberto, fuera. Pues. Y ojo porque cambian de portero, sale el portero. Sale el portero de Carabobo, creen en la remontada. 5-2 en el marcador, el centro no llega Gustavo.
no llega Gustavo. Y ojo, porque chicos, vamos a ver si va por el sexto. Puede matar el partido aquí. Ya tiene Rafa, 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 Rafa. Uy. Tienen un córner. Vamos a ver si marcan el sexto. La toca Rafa, Rafa para Juana. La vuelve a tener Rafa. Rafa la pisa. Vamos a ver a Alberto, que está muy solo. A ver qué hace. Puede tirar, tiene espacio. Ojo, puede tirar, va a tirar, va a tirar, sí. Alberto por el lateral de la red. Qué pena. Hasta el partido ya, más muerto. Pero bueno, la tiene Gustavo exterior. Ay, qué pega. La roza un poquito Rafa, lo suficiente para que el balón no llegase a Keitín. Vamos a ver la pelota tiene del Stahl, la toca para Keitín. Vamos a ver Keitín. Keitín para del Stahl. Ay, el portero. Ay, el portero que puede meter el portero. Uy, qué pena. Ay, qué pena del Stahl, que después de la gran actuación en la portería casi marca el 5-3. Que de ahí, ojo, ya. Aún queda tiempo. Pero vamos, con el 5-2. Poco. Saca chicos de banda fuera de Keitín. Lo que no se carta, seguro que el Carabobo tiene roba carta, porque si no. O sanción, bueno, sanción no creo. Ojo, el centro, Rafa, nada. Vamos a ver la pelota, la tiene Gustavo, Gustavo para Keitín. Keitín, qué fallo, qué fallo. Sacan rápido, saca rápido, chicos. Ojo que es un 3 para 1. 3 para 1. 1 para 1. Madre mía, se va Rafa, 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 Rafa. Llega el portero. Vamos a ver ahora Gustavo el pase para Keitín, que viene, no sé de dónde viene. Pero la pincha bien el portero. Ojo Alberto, ay Alberto, qué lento, pero ojo que se va, que se va. Mira qué energía tiene. Ojo Alberto, que la puede hacer, madre mía, Bellingham, Bellingham. Oh, no, está no. Roto el partido. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de chicos que marca. ¿El séptimo ya o el sexto? El sexto. No, sexto, el séptimo. Ya no llevo ni la cuenta. Iba 5-2, o sea que con este 6-2. El sexto gol de chicos, qué golazo de Alberto con la camiseta de Bellingham. Que marca otro gol. Ojo, saca rápido, ha sacado rápido Carabobo. Vamos a ver. Gustavo quería sorprender, no lo consigue. Parece que el árbitro va a pitar. Ha pitado. Vamos a ver, no sé, quedó un minuto, no sé qué está pasando ahora mismo. Vamos a ver que aún queda una última jugada. Vamos a ver el centro. La coge el árbitro. El árbitro puede meter. ¡Ay, ay, ay! El 6-3. ¡Ay, el árbitro! No la mete ni el árbitro, madre mía. No la mete ni la autoridad. Vamos a ver otro centro, ni Gustavo con la mano. Ojo el portero. Ay, que el árbitro se ha animado a Carabobo. Vamos a ver, la tiene Gicos. Gicos, ojo, Rafa, 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 Rafa. Se va Rafa. El árbitro ya mirando el reloj. Vamos bien, vamos bien. Acabó. Ahora toca entregar la copa, ya la entregas tú. Entrega Susana. Vale. Ahora la entrega, vale. ¿Eh? ¿Ya tenía partido? Casi, casi. Por tiempo no, pero por resultados, sí. Vamos a ver, Rafa, que quiere otro gol. Vamos a ver, Rafa, que quiere otro gol. Otro gol, sí, sí, lo va a meter, lo va a meter. Y gol, gol, gol. La final quita está ya, acabadísima. ¡Quita ya, Arli! ¡Quita ya! Ya el público se va. ¡Quita ya, Enrique! En el terreno de juego. Final del partido. Y final del partido. Tenemos campeones de esta primera temporada de la Kili. Gicos Fútbol Club, que ha ganado. Ahora le toca recibir el trofeo. Ha ha ha!